Ya, ahora estoy grabando. Vale, entonces el error que tiene esta función es que cuando quiero seguir borrando recursivamente, estoy simplemente como eliminando del árbol de la izquierda. O estoy retornando lo que, en este caso, lo que es lo que quedaría después de eliminar B del árbol de la izquierda. Pero como estamos en un lenguaje funcional y no hay cambios de estado, lo que tenemos que hacer es ir construyendo el nuevo árbol que va a ser igual al anterior, solo que con un elemento menos. Entonces, aquí tengo que crear un árbol que tenga el valor x. El árbol de la izquierda es el mismo árbol con b eliminado. Y el árbol de la derecha sigue siendo igual, que en este caso es lo mismo para este caso. En el caso recursivo, tengo que ir construyendo el nuevo árbol que tiene un nodo X, que es el valor que está originalmente. El árbol de la izquierda está vacío. Y en el árbol de la derecha quiero eliminar B. Y lo mismo en este caso general. Cuando B es menor a X, quiero de forma recursiva seguir teniendo el mismo árbol con el nodo X. En la izquierda quiero eliminar B y la derecha se mantiene igual. Y cuando B no es igual a X ni es menor, entonces tengo que eliminarlo del árbol de la derecha. Así que sigo creando un árbol que sea el mismo nodo X, más el árbol de la izquierda, más el árbol de la derecha con B eliminado. Esto ahora sí debería funcionar. Entonces, delete a 5. No sé si. Vale, no cargué el archivo. Y ahora sí funciona. Entonces, tenemos este árbol que tiene el 2, a la izquierda el 1, y a la derecha tiene el 3 y el 5. Y cuando elimino el 5, nos devuelve como el árbol que tiene un 2, a la izquierda el 1 y a la derecha solo el 3. Sí, entonces, ahora sí, ese era el error que tenía. Como es un lenguaje funcional, no estamos cambiando el estado o no estamos cambiando los nodos del árbol. Estamos creando un nuevo árbol, así que tenemos que usar los constructores. Y es un nuevo árbol que es casi igual al anterior, excepto por la función que estamos como aplicando en este caso recursivamente. No sé si hay alguna duda con respecto al árbol binario. Vale, entonces la ayudantía queda hasta acá. Nos pasa un poco de la hora, pero bueno.